Ese caso, ¿eh? por ejemplo, ya de vestuario, Petón, venga. Abrimos ese vestuario y vemos al futbolista que no va a jugar esa semana. ¿Y cómo reacciona el jugador que sabe que no va a estar, pero que dentro de dos semanas se le va la sanción y a lo mejor lo puede recuperar? ¿Cómo actúa el futbolista que se ve amenazado? Que tiene posibilidades de jugar, pero ya intuye que, que de alguna manera le van a buscar una vuelta para no jugar el domingo. Eh, había un lateral en eh, Peñarol que se llamaba... Beethoven, Beethoven Javier, nombre de músico y también era músico, que llegó a jugar con un tobillo entablillado para no dejar que el suplente le restara un minuto. Pero el caso extremo se da en uno de los símbolos de Brasil, acaba de quedar campeón fluminense hace poco. Hace una década larga, eh, murió en Brasil, se suicidó tristemente por una depresión. Castillo José, Carlos José Castillo, era guardameta. Durante 17 años, desde 18, desde el 47 al 65, fue el titular de Fluminense. Era daltónico. Los valores de color ocre, los habituales, los veía de color rojo. Y tenía una atracción hacia ellos. Los problemas eran cuando había algún partido de noche. Él por intuición detenía esos balones. Decían que era tan afortunado que le llamaban leitería, que es como potra. En, en portugués, en brasilero. Ese guardameta, cuando estaba a punto de concluir un campeonato, quedaban siete partidos, había tenido cinco lesiones consecutivas en el dedo meñique, no podía soportar más el dolor, veía que podían ser los ganadores del título y que no iba a jugar. Y quién sabe si abandonando la titularidad la iba a perder para siempre y no iba a poder alzar la copa. Fue al médico, le dijo, doctor, no puedo más, cinco luxaciones seguidas, tienes que parar dos meses. Si el campeonato dura uno y medio, lo que queda, ¿qué solución hay? El médico, con un golpe de humor, le dijo, amputar. Se lo al día siguiente se amputó. Casi todo el dedo izquierdo, el meñique. Al año siguiente, Carlos José Castillo, Leitería, paró seis penaltis con nueve dedos, pero nunca le quitaron la titularidad. Joder, ¡Qué grande! Tros, ¡Qué bueno! ¡Qué Joder. grande ese tipo!